este respaldo tan masivo que refleja el sentimiento que todos ustedes tienen para con este certamen que se ha consolidado a través de dos décadas como el mejor campeonato del fútbol aficionado en Risaralda. Nos acompañan frente a ustedes como invitados muy especiales, ya no dimos en la mesa de honor, pero sí en los sofás de honor, el señor gobernador del departamento, Carlos Alberto Botero López. Estamos esperando al señor alcalde de la ciudad de Pereira, Enrique Vázquez Zuleta, igualmente el secretario de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, Héctor Mauricio Angé Villanueva, el presidente de la Liga Risaraldense de Fútbol, Arpedio Escobar López, el presidente del Círculo de Cronistas Deportivos de Risaralda, Marino Sánchez Martínez, y obviamente y lógicamente nuestro gran homenajeado, el doctor Mario Marín Incapié, quien estará acompañado por Diana, su hija, y también en instantes por Jorge Mario. Para dar comienzo a esta ceremonia, el himno de Risaralda. Este escenario simbólico está a su disposición. Invitamos al doctor Mario Marín Incapié para que haga el saque de honor en este simbólico partido de homenaje en el campo del gobernador.
salir. Jugadores de cara aquí a un ladito. El árbitro. Invitamos a Manuel Doctor en el grupo de trabajo. El reconocimiento. Buenas noches. De verdad que para nosotros es muy importante seguir dando este reconocimiento a una persona que ha sido nuestro padre, ha sido la familia, con todo el pueblo casaldense, y por eso hoy el equipo de trabajo, la familia de Mario Marín, le queremos hacer un reconocimiento muy especial. Mario Marín nos ha puesto en ti durante estos 20 años el gran reto de apoyar a los cultores casaldenses mediante la práctica del deporte. Felicitaciones, equipo de trabajo, Mario Marín Capié, Pereira, número 12 de 2015. Pepe, felicitaciones. La prensa deportiva de Risaralda también está presente en este homenaje al doctor Mario Marín Capié en la Copa de sus 20 años, certamen organizado por el Club Deportivo Los Pereiranos. Doctor Risaralda, reconoce en usted el diputado del deporte. Es un hombre que ha servido desde la Copa Mario Marín Capié en sus 20 años de manera ininterrumpida para que sea un trampolín y que salgan jugadores a nivel nacional e internacional. Por eso, doctor Risaralda, reconoce en el doctor Mario Marín Capié el diputado del deporte y lo congratula hoy en los 20 años de la Copa Mario Marín Capié. Pereira, febrero 12 de 2015. La prensa deportiva del departamento le agradece por la masificación, la recreación, el deporte y la buena utilización del tiempo libre a través de su copa. Mario, felicitaciones en nombre de doctor Risaralda. Una fecha muy especial la de hoy. Es que estamos también celebrando los 71 años de nuestro equipo deportivo Pereira. La Liga Risaraldense de Fútbol también. Buenas noches. En nombre de la entidad rectora del fútbol de nuestro departamento, una presentación muy especial a Mario, un reconocimiento a todos estos futbolistas profesionales que nos acompañan, dirigentes de clubes, aficionados al fútbol en general. Mario Marín es un símbolo del fútbol, ha sido un apoyo muy grande para nuestra liga en toda su historia, para nuestra gestión del comité ejecutivo actual, ha sido un soporte muy importante. Liga Risaraldense de Fútbol, Federación Colombiana de Fútbol, reconocimiento a Mario Marín Capié por su constante apoyo al deporte, en especial al fútbol risaraldense. Pereira, 12 de febrero de 2015. Invitamos al jefe de protocolo de la alcaldía de Pereira. Vamos a leer la resolución, mientras tanto. Bueno, vamos a esperar un minutico. Vamos entonces, mientras llega el salamento de Risaralda, por medio de la cual se hace el reconocimiento. El gobernador del departamento de Risaralda, en uso de sus atribuciones legales y considerando que es deber del señor gobernador hacer justo reconocimiento a las instituciones, entidades, organizaciones y personas que con su trabajo y dedicación contribuyen al desarrollo de nuestro departamento. El campeonato de fútbol Copa Mario Marín Capié celebra sus 20 años de ininterrumpida realización bajo la organización del Club Deportivo Los Pereiranos. Que este certamen se ha consolidado como el de mayor nivel en el fútbol aficionado de Risaralda, convirtiéndose en una vitrina para los jóvenes valores que buscan proyectarse al fútbol profesional. Que a lo largo de estos 20 años han desfilado por la Copa jugadores que hoy son de reconocida trayectoria en el fútbol colombiano, que han actuado en diversos clubes de la Dimayor y en la Selección Colombia en las categorías juveniles y mayores. Que su fortalecimiento e imagen entre clubes, equipos, dirigentes, entrenadores y jugadores se ha logrado gracias al trabajo del Club Los Pereiranos y al apoyo incondicional del diputado del departamento de Risaralda, Mario Marín Capié. Por lo anterior, es deber de la gobernación reconocer y aplaudir
los éxitos y logros de aquellos ciudadanos o instituciones que por nacimiento, por adopción, hacen grande el departamento de Risaralda. Resuelve, artículo primero, exaltar y reconocer la Copa Mario Marín Hincapié con ocasión de la celebración de su vigésimo aniversario de fundación. Artículo segundo, poner el nombre de este campeonato como ejemplo de organización y patrocinio en el fútbol aficionado del departamento. Artículo tercero, hacer entrega de la presente resolución en nota de estilo en la ceremonia especial a realizarse el día 12 de febrero de 2015. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada pérdida a los 11 días del 20 de febrero del 2015. El gobernador del departamento, Carlos Alberto Otero López, hace entrega de esta resolución y de la placa al doctor Mario Marín Hincapié. Gracias.
En nombre de todos los peregrinos, doctor Mario Marini también, le hacemos entrega de este justo reconocimiento a usted que ha promovido el deporte. Lo hemos conocido como compañero que hemos sido en corporaciones públicas y siempre lo hemos reconocido como un hombre del deporte, como el diputado del deporte, el concejal del deporte, el hombre del deporte que siempre ha promovido en todos estos jóvenes esta bella actividad. ¿Sabe usted, Mario, y queridos ciudadanos, que la alcaldía de Pereira se ha preocupado muchísimo por promover la actividad física, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, nuestras escuelas de formación deportiva, todo lo que tenga que ver con la actividad física, la recreación y el deporte son pilares fundamentales de nuestra administración? Por eso, en nombre de todos los pereiranos, Mario, recibe este reconocimiento. Usted, todo su equipo de trabajo y ante todo tantos jóvenes que han pasado por este proceso de formación deportiva a través de lo que es la Copa Mario Marini Capié. Felicidades. A observar este video de los 20 años. ¿Qué habría sido de la vida de Mario Marini Capié sin un balón? ¿Se habrá puesto a pensarlo alguna vez? No quiero imaginarla porque sabe que esa es una de las satisfacciones más grandes que he tenido durante mi larga historia de vida en el fútbol. El fútbol une a las familias, une a los deportistas. Hay que ver cómo el mundo rueda a través del balón. Y por eso yo nunca me imaginaría la vida sin un balón. Que su nombre haya estado asociado durante 2 décadas a la realización de un torneo de reconocido prestigio en el fútbol del departamento, más que una estrategia política como servidor público, obedece a su profundo amor por el deporte que ha marcado su vida, en la que su mundo es un balón. ¿Entretenimiento, pasión ferviente o acaso una devoción religiosa? El fútbol para mí es una pasión, y es una pasión porque es la alegría que siente uno, no solamente de ver cómo se integran los dominios a través del deporte, sino como también se demuestra al mundo que se puede vivir a través del fútbol. Y es la pasión y la pasión de muchos jugadores en el mundo y de muchas personas. Los goles que ha cantado Mario Marín allá en la cancha, arriba en la tribuna, se han ido difuminando en el pasado, pero lo que no ha perdido es su esencia, esa sensación que él mismo describe. Buenas noches. Quiero primero darle gracias a Dios y obviamente a mi familia que me ha soportado, que he estado y obviamente me ha acompañado. Mi hija Diana María, por mi Mario, a mis hermanos y obviamente a un equipo de trabajo que ha venido luchando y trabajando durante más de 20 años. Norma, que me ha soportado el mal genio, mejor el mal genio. Y obviamente todo el equipo, para Alonso, es decir, todos los que me han acompañado durante esta trayectoria. Quiero hoy agradecerle al señor gobernador, don Alberto Botero, que
hace mucho rato sabe de las necesidades que tiene este departamento en el deporte. Y yo recuerdo que empezó, y perdóneme que lo diga aquí, señor gobernador, creo que empezó con nosotros a jugar fútbol, que no sabía. Y hoy tiene un equipo que cada 8 días va a disfrutar y obviamente me desbancó a mí porque se convirtió en un goleador. Pero bueno, lo importante hoy es contarle a los esmeraldenses que a través de estos mandatarios, tanto como el doctor Alberto Botero, que entendió de que el deporte es un mecanismo para alejar la juventud del vicio. Entendió que haciendo inversión en el deporte se genera paz. Entendió que el deporte une a las familias. Y todas estas intervenciones que hacía en todos los recintos, y obviamente en el recinto de Pereira, en el Consejo, tuve un compañero, el exconcejal Enrique Vázquez Uleta, hoy alcalde del municipio de Pereira. Y también lo tuve como compañero en la asamblea, y siempre me escuchaba la cantaleta de cómo se requería inversión permanentemente en el deporte. Y ahora me tiene que dar alegría cómo en cada uno de los discursos y de las intervenciones, tanto del señor gobernador de Pereira, de Risaralda, y del señor alcalde de Pereira, e incluso del señor alcalde de Hospedal, por Diego Ramos, que han sido unas personas que han escuchado a la dirigencia política y empresarial, que obviamente se requiere de más recursos. Y yo, déjenme decirles una cosa, que en cada uno de los escenarios donde voy encuentro niños, encuentro familia, encuentro la integración. Y por eso hoy, señor gobernador y señor alcalde, nuevamente voy, y yo sé que ya es un compromiso. Aquí tenemos a Sarita López, campeona mundial de tiro con arco, que creo, quiero que se pare, por favor. ¿Dónde está Sarita? Sarita, campeona mundial de tiro con arco. Una niña que nos ha representado dignamente. Una niña que hoy es orgullo del pueblo risaraldense y del pueblo colombiano. A ella, por ella y por la Liga de Tiro con Arco, señor alcalde y señor gobernador, le pido que esa cancha de tiro con arco la inauguremos este año. Yo sé que hay un compromiso de ambas y sé que hay un interés, pero vamos a hacerlo y vamos a seguir luchando por ello. Muchas gracias a Linda, a su papá, a Fede, que se presentó a mí. Muchas gracias. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Artidio, desde los micrófonos, desde la pantalla chica, ha venido trabajando y luchando. Y por eso lo llevamos a la Liga de Fútbol, el fútbol risaraldense. Lo llevamos porque es un hombre comprometido, es un hombre entregado al deporte, a lo que le gusta a él. Él sí que carga los guayos, el balón y la pantaloneta. Él sí que carga 10, 12 camisetas, porque donde hay blanca, pues tiene blanca, donde tiene roja, tiene roja. Es decir, a él no lo van a sacar de la recocha porque no tiene ningún uniforme. Artidio sabe y le gusta el deporte, y por eso felicito a Artidio por lo que ha venido haciendo por el fútbol risaraldense, al comité. Tengo que agradecerle a la selección risaralda, que quedó campeón de la Copa Ciudad Pereira. Y obviamente vienen cosas muy buenas para el fútbol risaraldense. Tengo que agradecerle infinitamente a Marino Sánchez Martínez, presidente de Acor Risaralda. Un hombre que en cada uno de los eventos allá está mirando para tener elementos para que los programas Hoy Gente Deporte y Más de Latina Estéreo le esté contando a los pereiranos cómo está el fútbol amateur. Y le cuento una cosa, señor gobernador, se ha rodeado usted
sabe y conoce el deporte como es Mauricio Angel. Un hombre que sabe y conoce muy bien el departamento. Aspiramos, doctor Mauricio, que siga impulsando en cada uno de los municipios. Y tengo que agradecerlo públicamente, por este señor, por el doctor Carlos Rivera, logramos conseguir unos escenarios para el departamento, tanto para Dos Quebradas, como La Virginia, como Apia, como Santuario. Es decir, si no hubiésemos tenido unos amigos peregrinos en los deportes, tenga la completa seguridad que no hubiéramos podido conseguir los recursos. Pero aparte de eso, el gobernador ha venido luchando y trabajando para que de su presupuesto, de nuestro presupuesto, también hayan partidas importantes para construir más canchas, para construir más escenarios deportivos. Eso es lo que necesitamos. Yo quiero agradecerle a los concejales, a Pablo Gallo de Cristal, al concejal Fernando Muñoz de Dos Quebradas y Carlos Hugo Toro. Quiero agradecerles infinitamente de estar aquí presentes. Y obviamente a todos los jugadores que han sacado al fútbol profesional de Colombia, son muchos, muchos, infinitamente agradecidos. Ricardo, no los nombro a todos porque verdad que nos demoramos más, pero quiero agradecerles el nombre del equipo. Al profesor José Guevara, que ha sido un hombre trabajador incansable por el deporte en este departamento. Quiero que le demos un fuerte abrazo al profesor José Guevara. Gracias a todos por haber venido. Que Dios los bendiga y sigo insistiendo, la familia une el deporte. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la participación. En nombre de la Copa Mario Marini Tapia, 20 años, presentamos el agradecimiento a la Gobernación, a la Alcaldía, a la Liga de Fútbol, a Corri Charanda y al Grupo. Benito fue el campeón del año pasado. La honoría que se entregará a cada uno de los equipos participantes también apareció por aquí ahí, que se fue tarde, pero bueno, no hay problema. Normita, otro equipo para entregarle de una vez, Norma. Otro equipo para entregarle a Inca. Ya que soy Fernando Cárdenas, Luis Gonzaga Pérez, Herman Pulgarín y Hugo Fernando Sánchez. ¿No vino César? No alcanzó a llegar. Don Fernando Cárdenas, ¿no llegó? Gonzaga Pérez y Herman Darío Pulgarín. Por favor, aquí al frente. Y entonces, vamos a invitar a Mario y a nuestros invitados muy especiales. Por favor, se paran aquí al frente, Alexis. Señora Cardi, por favor. A Luis Gonzaga Pérez. Señor Cardi de Gonzaga Pérez. Señor Mauricio Arge, a Hermandadio Colgarini. Nuestros primeros reconocimientos a los jugadores que han hecho parte de la historia de la Copa Mario Marín en Tapia. Hacemos el llamado a John Edison Castaño. ¿Está con nosotros? No. ¿Sí? John Edison. Al señor Rodrigo Acosta, señor. Y Ricardo Adolfo Álvarez. Don Ricardo, por favor. Invitamos al doctor Mario Marín para que entregue la placa de John Edison Castaño. El señor gobernador para que entregue la placa. Juan David Río, Johnny Alejandro Costa, la recibe su señor padre Rodrigo, la de Johnny Acosta. Al señor alcalde,
Permiso, señor alcalde. Doctor Mario Mauricio Ayer, por favor, a José Andrés Ramírez, don Arpilio Escobar, a Poncho Ríos y a Marino Sánchez, a Ricardo Adolfo Álvarez. Es el testimonio de reconocimiento a quienes han pasado por la Copa Mario Marín 20 años. Muchas gracias a ustedes que han dejado huella en nuestro torneo. Invitamos a Jorge Nadal Sapi, César Grajales, Nadal Sapi, el señor gobernador, la de César Augusto Grajales, señor gobernador, la de Blanca de César, el correo de César Augusto Grajales. Está al lado izquierdo. Invitamos al doctor Mario Ayer, la de Farid Romero, don Antonio Escobar, la de Carlos Andrés Posada, y don Danilo Sánchez, la de Jonathan Duque, el gol más rápido de la Copa Ciudad Pereira este año. Yo de Carlos Andrés Posada, don Antonio, Carlos Andrés. Muchas gracias por hacer de la Copa Mario Marín un torneo grande. Ahora la invitación es para los jugadores que más han jugado la Copa Mario Marín en Capilla. Invitamos al doctor Mario Marín para que entregue la placa de Francisco Pacho Franco. El señor gobernador. Le tocó el turno de la visita y viviente del fútbol aficionado de la Copa de la Ciudad Pereira, Andrés Henao, el que más partidos ha jugado, el que más goles tiene, 19 copas jugadas, invítame la cuña de la Copa Ciudad Pereira. Invitamos al doctor Mauricio Ayer para que tenga el trofeo de Arte Cardona, don Arpilio Escobar, la de Johnny Loaiza, aquí está de rojo, Ángel Taborda, Marino Sánchez, la de Néstor Hernández. Albert Taborda, por favor. Mauricio, Albert Stander, de Capita. Doctor Jorge Mario Marín, por favor, entrega también la de Luis Felipe Ordóñez, que está aquí a mi lado. Nos acompañan hoy
nuestros acompañan los colegas del diario La Tarde, del diario de los 2000, del diario que hubo. Don Julián Muñoz está por ahí. Don Javier. Entregámosle una y luego que guarde nosotros dos. Muchas gracias. Y viene un reconocimiento muy especial, con un fuerte aplauso, para José Guevara Salazar, el coordinador de la Copa Mario Marín. Es el profesor José Guevara. Venga, los triunfos. Don José Guevara Salazar. Buenas noches, un saludo muy especial al señor gobernador del departamento de Risaralda, doctor Carlos Alberto Botero López, al señor alcalde de Tolima, Antonio Vázquez Solera, al secretario de Deporte, Recreación y Cultura del departamento de Risaralda, doctor Mauricio Andrés Villanueva, al diputado Mario Manuel Capilla, deportistas y entrenadores, medios de comunicación, señoras y señores. Hoy es un día muy especial, no solo por su connotación histórica, sino también por lo que representa para el deporte risaraldense. Hoy celebramos 20 años de un torneo que muestra la confianza y la entereza de un líder político y deportivo, preocupado por el desarrollo de nuestra niñez y juventud. La Copa Mario Marín ha sido un medio para que entrenadores, preparadores físicos, dirigentes deportivos, entre otros, transmitan sus conocimientos sobre el deporte más popular del mundo, pero además para inculcar valores como la disciplina, la responsabilidad, el respeto y la tolerancia, solo por mencionar algunos. También la Copa Mario Marín nos ha enseñado a todos los jóvenes reunidos en este recinto y que hemos tenido la fortuna de participar en dicho certamen deportivo a valorar la amistad, a trabajar en equipo, a compartir con propios extraños y relacionarnos con nuevas personas que simplemente tengan algo en común con nosotros, como lo es jugar al fútbol. ¿Y cómo debes conocer los beneficios que ha traído la Copa Mario Marín? No solo en materia de recreación y deporte, sino también en salud. Cuando celebramos el gol a la disminución del sedentarismo en la obesidad. O el gol a la disminución de las enfermedades cardíacas. O el gol a la drogadicción, librando a nuestra niñez y juventud de este flagelo social. La Copa Mario Marín se ha convertido con el transcurrir de estos 20 años en uno de los torneos más importantes de la ciudad de Pereira y del departamento de Risaralda. Destacándose por su organización, por ser vitrina constante de jugadores, entrenadores, preparadores físicos y dirigentes deportivos, donde a muchos nos ha dado la oportunidad de mostrarnos para estar en el fútbol profesional colombiano o en el exterior. Agradecemos al diputado del deporte, doctor Mario Marín también, su apoyo incondicional a la práctica deportiva en el departamento de Risaralda. Muchas gracias. De conocimiento a personas y entidades que han hecho grande nuestro deporte, en especial el fútbol, y que se han destacado incluso en otras actividades. Por eso, en los 20 años, la Copa le hace un homenaje a Augusto Ramírez González por sus 32 años de Copa Ciudad Pereira. Perdón, de la Copa Ciudad Pereira. La Copa Mario Marín le hace el reconocimiento a la Copa Ciudad Pereira por sus 32 años. Estas distinciones las entrega a usted, doctor Mario Marín, las que aquí vamos en adelante.
distinción a la palabra de la ministra. Buenas noches, no quiero perder esta oportunidad para saludarlos a ustedes, mi gobernador, es un gobernador artista también, al doctor Carlos Lucero, al señor alcalde que en esta mañana está, al señor presidente de la Liga de Fútbol, Emilio Escobar, al señor presidente de Alcor, Mario Sánchez, a Mauricio, a Miguel, director, secretario del Departamento de Deportes, a la familia de Mario Martín. Yo quiero reconocer también a José Guevara, a José Omar y a todo el grupo que hace la Copa Mario Martín. Y lo que va a decir ahora sale del corazón, no es un discurso. Mario Martín también, hermano y amigo, la Copa Ciudad Pereira y Augusto Ramírez estarán siempre contigo. Distinción para Mauricio, dirigente deportivo. Posteriormente haremos entrega de distinciones al alcalde de Escobar, Diego Ramos Castaño, por su apoyo al fútbol de los. Esperando que este proyecto salga adelante rápido para poder implementar un buen papel.